Apoyo acérrimo a exdirigentes, dirigentes, miembros de Podemos, a Maduro y a lo que hace y deshace en Venezuela desde esta dictadura. Entre otras cosas porque si nos remontamos a los tiempos, Podemos le debe mucho al régimen de Chávez y al régimen de Maduro. Entre otras cosas, porque a través de la Fundación CEPS, y esto no son datos que yo me invento, estos son datos que están en el Ministerio de Cultura, Podemos recibió 3,7 millones de euros al principio de su fundación. Andrea, líderes, que eso está todo el mundo sabe que es un bulo, está, ya. Que no es verdad. Que lo sabe toda España. A través es un bulo, de la ya. Fundación CEPS, que montasteis una policía través, paralela para fabricar estas cosas. Bueno, es igual. Eso es que es patético, eso está, ya. Eso que estemos repitiendo esto en 2024, cuando toda España sabe que es mentira. Bueno, entonces, ayer el abrazo de Zapatero con Monedero, o sea, Monedero y los vínculos con... ¿También los vas a negar? ¿Con Chávez y Maduro? Zapatero desde Podemos, ¿sabes? Monedero, estaban ayer con Zapatero, pero Monedero que también me vas a negar. Que también es bolivariano. Una cosa. También es bolivariano, bueno, es igual, si queréis negarlo, en fin, el apoyo acérrimo. Es decir, ahora vas a decir que Lula es de izquierdas, que Bodrick es de izquierdas, que Petro es de derechas, todos estos, o sea, son de izquierdas, son de derechas. O sea que y están diciendo Zapatero, que los resultados... Zapatero es bolivariano, pero Boric no... ¿Cómo no, va, no, te ¿cómo estoy diciendo esto? Que incluso países cuyos gobiernos podremos decir que no son de derechas, como tú estás poniendo todos en un mismo saco, están poniendo muchísima cautela con los resultados y pidiendo explicaciones, que es lo mismo que cualquier demócrata debería hacer. Si tú a un proceso electoral, tu partido político, no le dan las actas, si tú a tu partido político no le dejan estar como interventor en la jornada electoral, si tú a tu partido político no le dejan presentar a su candidato por argucias jurídicas inventadas, ¿estarías diciendo que eso es una democracia y que ese proceso no es un fraude? Si tú cuando revisas las actas que te han dejado ver, que son las del 40%, tienen un resultado que evidentemente no es el que después está diciendo el gobierno extrapolado a los dos resultados, al del 40% y al del 100%, ¿no tendrías dudas? Pues hombre, yo creo que sí. Lo que pasa es que vosotros tenéis connivencia con el régimen de Chávez y el régimen de Maduro y lo puedes negar todas las veces que tú quieras. Pero